Desde la Antártida hasta la Quiaca, desde la Cordillera hasta el Atlántico. Vamos a hablar con Juan Carlos de Pablo, que ya está en línea. Le voy a preguntar a él si recuerda alguna canción del colegio, porque hoy estábamos con ese tema, ¿no? Como hay docentes y alumnos que quieren agregar algunas canciones. Escucha, esta, sí. La Marcha de San Lorenzo. Sí, señor. Ale Lerner. Escuchá. Ahí está. Juan Carlos, ¿recordás alguna? Mira, recuerdo que teníamos música como una de las materias, pero era la época, no me hizo gustar la música. Ibas al salón de música, una señora tocaba el piano y cantábamos algunas marchas, pero eso era todo. El gusto de la música me llegó de grande. Vos sabés que a mí me pasó lo mismo, era una señora que tocaba el piano, conocí las canciones clásicas, pero yo recién le decía a mis compañeros, creo que la Argentina tiene un acervo cultural musical tan importante que deberían enseñarnos a saber la diferencia entre el tango y la milonga, entre una chamarrita y una chacarera, entre una chacarera y una samba, ¿no? No sé desde el punto de vista de la erudición, pero gustártelo. Ahora, insisto, era la época. De repente hoy es más fácil agarrar a los pibes y hacer una visita guiada por el Teatro Colón o cualquier otra cosa. Pero está bien, es la época. Dicen que sos uno de los economistas que más escucha el presidente. ¿Es verdad, Juan Pablo? ¿Juan Carlos? De las conversaciones que tengo con el presidente no hablo. Ah, perfecto. Bueno, hay que ver si te escucha, ¿no? Yo no te dije que me cuentes lo que él dice. Yo te pregunté si te escucha. Nada, no digo nada. Bueno, escucha. Entonces, yo te voy a preguntar. Dale. ¿Volvió el crédito a la Argentina, que hacía mucho y cada vez aparecen todas las semanas bancos nuevos y demás? ¿Vos crees que con la tendencia a la baja de la inflación que hoy se va a conocer y me dijeron que está en los 9 puntos, toda la línea de créditos va a ir ablandándose y se va ampliar la oferta de cara a la primavera? Me dijeron que en agosto, septiembre tenemos 4 o 5 puntos de inflación. Nada esto más. Ya está ocurriendo. No es que volvió el crédito, sino que se redireccionó el crédito. Con el anterior gobierno los bancos le prestaban al sector público y ahora, como la nueva política económica es no te preciso, redescubrió el sector privado. Van a las empresas a ofrecer crédito y van a las familias o a las personas ofreciendo el crédito hipotecario. Uh-huh. Hablemos de este último porque puede ser de interés para la gente que nos está escuchando. Un crédito, primero hay que tomar el crédito a 10 años, ni a 20 ni a 30 porque la disminución de la cuota es muy chiquitita. Y segundo, no hay que mentirse. En el arranque la cuota no puede superar 25% de los ingresos porque no es que en 10 años algo te puede llegar a pasar. Todo te va a pasar seguro. Entonces, si vos arrancás comprometiendo la mitad de los ingresos, ya vas a tener un problema. Me lo pones en número, Juan, O sea, si me presta el banco 80 lucas verdes, digamos, como para un departamentito de un monoambiente, un dos ambientes o una casita sencillita, como para arrancar, ¿no? Me prestan 80 lucas verdes. Yo tengo que devolver algo así de unos, a plata de hoy en pesos, porque las cuotas serían en pesos, unos 350 mil pesos por mes, más o menos. No tengo la menor idea. Lo que te quiero es, pará, que yo no hice la cuenta esa. Pero digo, va la persona, va, habla con el gerente del banco, no sé, con el oficial, cosa por el estilo, le dice, perdón, de esto que quiero hacer, ¿cuánto es la cuota? Tanto. Y en ese momento tiene que hacer la cuenta de cuáles son los ingresos, pero hacerla en serio, te digo por esto. Antes de ayer iba en el auto escuchando por radio y un tipo sugirió una barbaridad, dijo, bueno, vos firmá también otro tipo aunque después no aporte. No, no, es al revés, no te engañé porque vas a tener un problema. Si el gerente del banco que te dice, mire, ese crédito no lo tome, no es que te raja, te dice, busca algo más chico, algo más lejos, arranque con algo razonable, porque si usted arranca en el filo del precipicio, cualquier cosa se va a los caños. Uh-huh. Vuelvo con esa pregunta. ¿Van a tender a ser más flexibles los créditos para la primavera, por ejemplo? No es un tema de flexibilidad, es un tema que al bajar la tasa de inflación, la reducción de la tasa en términos nominales te sigue costando igual en términos reales, ¿entendés? Uh-huh. La tasa, dentro de una hora el INDEC va a decir, no sé lo que va a decir, pero todas las estimaciones privadas
apunta a algo que está entre 9 y 10%, y a mí como economista me da lo mismo. Desde el punto de vista del marketing parece que si sale 9,9 hacemos una fiesta, si sale 10,1 nos matamos. Eso técnicamente es una pavada. Ahora, lo que digo es, todas las estimaciones privadas, y supongo que el INDEC va a decir lo mismo, le digo, la tasa de inflación de abril, varios puntos porcentuales inferior a la de marzo. Y en la estimación de FIEL, la primera semana de mayo, le digo 1,6, cuando la primera semana veníamos 5 o 6%. Es decir, la reducción de la tasa de inflación es, digamos, un hecho, y un hecho significativo. En ese contexto, las tasas interinominales también tienen que bajar sustancialmente para que en términos del esfuerzo de pagar no sea creciente. ¿De cuánto va a ser la inflación de hoy, más o menos? ¿Qué dato tenés, Juan? Es lo que te acabo de decir. Hay cuatro estimaciones privadas que van de, si recuerdo bien, de 8,7 a 10,1. De 8 a 7 a 10, 1, metemos un promedio ahí, da 8,3 más o menos. No sé, los promedios no sé. Más te estoy dando una indicación para que tengas una idea. Pero no te calenté porque en menos de una hora lo vas a saber. En menos de una hora, ok. Esto se refiere a la historia, ojo, ¿eh? Estamos a mediados de mayo. Sí. Con la velocidad que ocurre en la costa de la Argentina, abril es la prehistoria en realidad. Ok. Pero el arranque de mayo, como te digo, la estimación de FIEL, muy por debajo de los meses anteriores. Ok. Los bancos, ¿se puede hacer algo porque los bancos, ya que baja la inflación y demás, no cobren tanta tasa de interés? Viste que hoy el laburante necesita pedalear con la tarjeta, ¿no? Sacás con la tarjeta, ahora no pagás el total de la tarjeta, que pasa muchísimo, y te matan con los intereses, a veces son como usureros esos. No, la tarjeta de crédito, la tasa interna de tarjeta de crédito acá y en cualquier lugar del mundo es de la más alta de todo. Moraleja, hay que decirle a la gente, por favor, haga todos los esfuerzos para utilizar la tarjeta como tarjeta de compra, que como se inventó. A mediados del siglo XX, la primera, vamos a hacer, era la tarjeta Diners, era una tarjeta de compra, es decir, juntaba todo lo que compraste, ¿ves? Y cancelaba totalmente. Cuando se mete en los bancos, te dicen tarjeta de crédito. Yo te diría lo siguiente, lo peor que te puede pasar es decir, voy al mínimo, voy a esto porque sonaste. Hay que decirle a la gente, haga todos los esfuerzos, mátese para utilizar eso como tarjeta de crédito, solo incidentalmente, ¿verdad? Deje algo para el otro mes. Sí, bueno, pero está complicado porque hay gente que la utilizamos inclusive para el supermercado, ¿viste? Y después no llegás a veces y tenés que, no te queda otra, ¿no? Porque lo peor que vos podés, el peor mensaje que puede pasar hoy es lo que estás diciendo. La gente hace, ¿viste? La gente dice, la gente no llega a fin de mes, perdóname, con todo respeto, sin ofender a nadie. ¿Vos viste que la municipalidad recoja cadáveres los últimos días? No. Están ofendiendo a la gente que tiene menores ingresos. Y encima le dicen que son humildes. La humildad es otra cosa. Los que tienen pocos ingresos son pobres. ¿Qué hacen? Maravilla, malabarismo para ver cómo llegan a fin de mes. ¿Por qué? Porque cobran menos que lo que cobran los otros tipos. Entonces yo te digo lo siguiente, una persona que dice, como no puedo más, voy a financiar parto, la red de interés se está clavando una fosa realmente fenomenal. Por favor, haga lo indecible para no quedar con deuda con la tarjeta de crédito. Juan Carlos Mariana Clark, soy, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, ¿podríamos decir que estamos en deflación? No, la deflación, la deflación como fenómeno general, no. Escúchame, la inflación es aumento sistemático a nivel general de los precios. La deflación es caída sistemática a nivel general. Ahora vos me decís, che, vi un pullover y lo bajaron de precio, sí, o un pedacito, pero circunstancia, no, deflación no. No todavía. Ahora, no, pero pará, sí. Te digo más, sí. Te digo más, en el sentido significativo, también generaría dolor de cabeza. ¿Por qué? Hace un minuto estábamos hablando de la tasa de interés. Donde vos tenés un endeudamiento a determinada tasa de interés, si tenés deflación, sonaste. Y te digo más, el concepto de tasa de interés real se inventó casualmente para documentar qué pasaba con el esfuerzo que tenía que hacer el deudor en una época, que era fines del siglo XIX, donde los precios bajaban de manera sistemática. Entonces lo que dijeron algunos economistas es, guarda, el esfuerzo que tiene que hacer el deudor va mucho más allá del documento que está escrito, porque como están bajando los precios, claro, el valor de sus servicios laborales o los productos agrícolas, los servicios, está cayendo. Ahora, ¿qué está pasando con el consumo en este contexto, Juan Carlos? Las cosas más diversas. Argentina es heterogéneo.
Yo te digo, los últimos datos referidos a producción y venta que yo he visto, tiene que ver con marzo. Marzo producción industrial al INDEC le dio para abajo contra febrero y a FIEL le dio para arriba. Ahora, yo como consultor y como conferencista, que sé cuánto, te digo, abril, la puntual, todo puntual, ¿no? Después ya van a decir los números, fue más equilibrado. Pero tenemos que decir, Argentina es heterogéneo, sectores mejores, sectores peores, dentro de los sectores unos productos mejores, y dentro de cada uno está la micro. Si yo voy a una conferencia en una ciudad, llego y digo, perdón, ¿me puede decir cuántas pizzerías hay acá? 20, gracias. Juego hincha que no a la 20 le va igual. Y todas tienen el mismo intendente, el mismo gobernador, el mismo presidente. Claro. ¿Por qué? Porque la micro también importa. Claro. Sí. Cuando a mí me preguntan, el otro día en una conferencia un tipo me dice, ¿cuáles son los indicadores que tengo que estar viendo? Primero el mostrador. ¿Qué te pasa a vos y por qué crees que te pasa a vos lo que te está pasando? Después le metemos el INDEC, el Papa Francisco, el Fondo Monetario, no sé cuánto cosa más. Pero primero, buena idea lo que te está ocurriendo a vos. Bueno, hay un hecho fáctico que es la inflación en descenso. Te pregunto, Juan Carlos, ¿qué va a pasar a partir de que se logre un índice, no te digo ideal, pero sí muy interesante, como el 4% de inflación mensual, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con qué? ¿Y qué va a pasar con el resto de la economía para que despegue y para que la gente vuelva a tener poder adquisitivo? Porque una cosa es parar la inflación, que es un mérito, y la otra es reactivar la Argentina, las pymes... Vamos despacio. Primera cosa, cuando vos tenés una baja de este nivel de tasa de inflación, hay cosas que se ajustan por la inflación pasada y ahí ya tuviste alguna mejora. Segunda cosa, no solamente tenés los ingresos, tenés el crédito, tenés los ahorros, hay varias cosas. Yo digo, hay una consideración importante en la decisión de gasto que tiene con los miedos. Hubo más gente en Semana Santa que salió a la costa que en Carnaval. ¿Y qué pasó? ¿Mejoraron los ingresos? No, bajaron los miedos. Porque los seres humanos somos conservadores. Cuando vos te aumentan los miedos, arrugás, te controlás. Cuando te aflojan, volvés otra vez. Entonces, insisto, Argentina es heterogénea. Me puede traer un ejemplo, un tipo que está yendo pésimo, otro está yendo mejor, etcétera. Con esta decisión fundamental, en general, la demanda viene durable, fluctúa mucho más que la viene no durable. Si vos querés saber cómo anda la economía, no te fijes simplemente la venta de lavarropa. Ok. No, no me lo... Justo. Ay, no, justo. Se me cortó, lo llamamos. Estaba interesante lo que estaba diciendo. Porque... yo quiero, si recuperamos, si podemos, la comunicación, porque una cosa es muy interesante, que baje la inflación, ¿no? Ok, baja la inflación, per se, lo que dice él, hay mecanismos que ya empiezan a mejorar el consumo, pero claro. ¿Qué más? Porque él debe saber, no me lo va a decir por ahí ahora, pero debe haber planes para reactivar la economía, más allá de lo que per se ocurre cuando baja la inflación. Juan, ¿volviste? Sí, perdóname. No, lo que te decía es, ojo, la demanda viene durable, como puede ser una licuadora, cosas de estilo, fluctúa mucho más que la demanda de mortadela, ¿entendés? Esto acá y en cualquier lugar del mundo. Si yo que vende camisas, que vendía 10 camisas, de repente a comienzo de año vendió 2 camisas, sí. Pero en algún momento va a vender 25 camisas, porque se nos va a romper todas las camisas y en algún momento tiene que cambiar la camisa. Sí. ¿Vos entonces avisorás que la economía, además de pararse la inflación, para la primavera empieza a levantar la economía de la micro? ¿Qué es la primavera? Y el septiembre. Supongo que me estás escuchando. Te acabo de decir que la realidad es heterogénea. Te voy a decir que conozco tipos a los cuales abril fue mejor que marzo, otros igual, otros peor. Entonces, las cosas se juegan. Argentina es un país donde las cosas se mueven día a día. Vos me decís, ¿de cómo va a estar hablando en primavera, la semana que viene? No lo sé. Y el equipo económico probablemente tampoco lo sepa. ¿Por qué? Porque es una cosa absolutamente fluida. No, bueno, pensé que por ahí ya con 2-3 meses de una inflación baja, ¿por qué digo la primavera? Primavera es septiembre, ¿verdad? Si vos tenés ya en junio, julio y agosto inflación de un dígito, no sé, 6, 5 puntos de inflación, por allí la primavera viene con una parte del plan económico que es claramente
de reactivación para algún sector específico? Depende preguntaba. De lo que esté pensando. Si vos estás pensando que reactivación económica quiere decir aflojar la medida fiscal, olvídate. Ahora insisto. No, pasa por otro lado. Por eso digo, la fuente de esa reactivación, que ya están operando en algunos sectores más rápido que otros, que son por el estilo, y otros que siguen abajo, tiene que ver con la villa sigue, bajaron, digamos, los miedos, algunos tienen guita, algún empresario está haciendo cosas. Los empresarios, a mí me gusta decir, digo que los empresarios para que piensen poco y hagan mucho. No es que están esperando un momento, la seguridad jurídica, vamos, el CEPO. Si vos le pones 32% no haces nada. Entonces, ¿y qué va a pasar con el empresario? Ya están haciendo cosas. Yo no le doy pelota a los dirigentes empresarios, es otra cosa. Mm. Los empresarios no hacen declaraciones, laburan. Claro. Juan Carlos, lo nombraste recién, ¿qué va a pasar con el CEPO? ¿En qué no, ¿a dónde va? Pero escúchame una cosa, sí. Ponete en los pantalones del presidente del Banco Central. Sí. El tipo dice, estoy comprando divisas, la brecha tan bajita, el riesgo país está ahí, ¿qué apuro tengo? ¿Sabe por qué? Porque le sale mal vuela por el aire y él no quiere que le vuele por el aire. Exactamente lo mismo que le pasa al señor Powell, el presidente del Fed, que tuvo, mañana se va a conocer la tasa de inflación de Estados Unidos de abril, viene de 2 meses de 0,4 y dice, ¿cuándo va a bajar la tasa de interés? Y estamos estudiando. ¿Por qué? Porque el tipo dice lo mismo que acá, con niveles de Estados Unidos, dice, a ver si bajo la tasa y junio aumenta a 0,7 y me vuelan por el aire. Yo no quiero que me vuele. Entonces, no tiene prioridad eso. Uh-huh. Che, los chinos nos deberían, ¿no? Con el swap y todo esto, hay que pedirles disculpas por algo y que nos presten la guita, ¿no? Son muchos miles de dólares. ¿Cómo viene eso? Entre países, pedir disculpas diferente, es difícil, ¿no? Parece que se juega una negociación de intereses con contenido político. Hasta ahí me da, pero no es un tema de disculpas, digamos. ¿Pero vos pensás que eso va a llegar al final o no? Ni idea. Claro. Y el fondo que, viste, en las últimas horas felicitó a la Argentina, pero también le pidió algún tipo de emprolijamiento. Te lo digo de frente, Moldavsky está preocupado. No competí con el fondo. ¿Cómo Cuando yo fui a la facultad hace algunos meses, como ustedes comprenderán, el fondo hablaba de manera privada y reservada con dos funcionarios de cada país miembro, que son el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Ahora vienen, hablan con uno, va a la televisión, va a la Vía 31, es joda. Pero es joda, escuchame, sobre todo, acá la única negociación con el fondo es si no va a dar plata fresca o no, y la respuesta es que no. Entonces estamos delante de contabilidad creativa, dicen cosas. Vos decís que el fondo es como el jefe en este momento, que algo tiene que decir, no importa qué, pero para sentirse jefe te tiene que decir algo. Ni siquiera es el jefe, porque lo tenemos agarrado nosotros, porque ya nos dieron la guita. Y saben que nunca le vamos a pagar con esfuerzo propio, lo saben ellos, nosotros, todo el mundo. Ay, qué lindo. Juan Carlos, te mando un abrazo, gracias. Chao, querido, hasta cualquier momento. Juan Carlos de Pablo, economista. Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Tu radio. Mi nombre es Ana, soy de Palermo, yo los escucho siempre. Hola, soy Mariano, de San Pedro de Jujuy. Soy Ángel de Río Negro, General Roca.